la Ciudad de México, familiares de Carolina Islas, mujer desaparecida desde enero pasado, protestan afuera de la Fiscalía de Desaparecidos. Iván Mejía, tú tienes todos los pormenores, me enlazo. Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como bien lo refieres, en estos momentos, familiares de Carolina Islas, quien desapareció desde el 27 de enero pasado, se manifiestan aquí a las afueras de la Fiscalía de Desaparecidos de la Ciudad de México, donde exigen justicia y piden que sea localizada la joven de 30 años, quien es madre de tres menores de edad. Nos encontramos con el hermano de Carolina, quien nos va a dar detalles sobre la desaparición de su hermana. David, sabemos que ya llevan tres semanas de la desaparición de tu hermana. ¿Qué avances han tenido la Fiscalía Capitalina hasta el momento? Pues desde que nosotros presentamos a los abogados, ya se han portado muy déspotas. La licenciada Sofía Tello es la que pues ha tratado de... Bueno, es la que lleva el caso, la cual pues se ha portado muy déspota, grosera con mi mamá. El anterior bloqueo, ellos se comprometieron, hicieron una carta a compromiso, lo cual también fue firmada por la maestra Ernestina Godoy, lo cual ellos nos iban a dar avances. Después de eso nos dieron avances y fuimos a búsqueda, creo que también apareció en los medios todo eso. Después nos dijeron que ellos jamás pasaron por esa zona, o sea, nos hicieron perder tres días a ir a la búsqueda, lo cual pues nunca pasaron por ahí. Después nos dijeron, denos la confianza, se han equivocado pues tres veces, los avances de ahorita, o no sé si los abogados de allá, y está mi mamá allá adentro, le están dando pues avances, ¿sale? Ya después de todo esto de las mentiras que nos han dado, la verdad ya no sabemos si son reales, si son mentiras. Es por eso que nos venimos a protestar otra vez aquí nuevamente. Y pues exigir otra vez otra mesa con Godoy y pues ver qué procede, ¿no? O sea, porque pues ya son 20 días, ya no sabemos pues todo eso. Gracias, David. Pues como bien lo comenta el hermano de Carolina, Yuri, se prevé que a las 5 de la tarde ellos se reúnan con Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, para que les dé avances sobre la desaparición de Carolina Islas, Yuri. Pues estamos pendientes, Iván Mejía, por supuesto que esto no puede seguir ocurriendo de esta forma. Gracias.